Hola. A ver, ¿se escucha? Vale. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Palacio. Buenas tardes desde el pabellón Juan de la Cierva. Restan 5 minutos para que empiece esta jornada 4 de la Deco Plata, el partido que les ofrecemos entre el CB Getafe y el Lucentum Alicante. Me acompaña para los comentarios Nerea. Hola, Nerea. Buenas tardes, Samu. Llega el Lucentum Alicante con la única baja de su jugador número 13. Y por parte de Getafe, en principio, están todos, Nerea. Están todos, exceptuando José María Balmón, que como sabemos todos, el viernes fue dado de baja del CB Getafe y ha vuelto a su equipo del año pasado, al Azuqueca Basket. Una baja sorprendente. Veremos si después pueden aclararnos algo desde el club, porque se ha ido José María Balmón del equipo, uno de los puntales de este CB Getafe. Un CB Getafe que viene de perder por paliza entre Amis de Castellón la semana pasada y un Lucentum Alicante que con 3 de 3 va primero a la clasificación. Sí, visto así, la verdad es que parece un partido muy fácil para el Lucentum Alicante, pero yo creo que el CB Getafe todavía está a tiempo de reaccionar y qué mejor que hacerlo en su casa. Un CB Getafe que, si decíamos que en el anterior partido de casa, que también les ofrecimos aquí por Pasión Media Comunicación, contaba con las bajas tanto de Aaron Tomei como de Rubén Martínez, hoy pueden jugar los dos. Fue una de las excusas que dio Armando para justificar la derrota el otro día. Veremos qué pueden aportar hoy estos dos jugadores a un conjunto como el CB Getafe, que se espera que dé algo más de lo que está dando esta temporada, con solo una victoria ante Cambados por 2 puntos y derrotas en casa ante Cáceres, Patrimonio de Humanidad, y el otro día ante Amis de Castelló, que puede tener problemas en finales apretados. Sí, ahora mismo el jugador más veterano es Rubén Martínez. Antes era Balmón, pero ahora toma su responsabilidad Rubén Martínez. Y hay muchos seniors de primer año, de segundo, 2 juniors ahora, y veremos. Eso es ilusión, pero también es poca... ¿cómo decirlo? No sé, no deberían de tomar ellos tampoco la responsabilidad y tampoco están tan acostumbrados. Y veremos también la actitud que tiene en este partido Nick Spires, el jugador cedido por el FC Barcelona, que los 3 primeros partidos ha tenido muchísimos problemas para cerrar el rebote. Se le acusa de ser un pelín blando. Es un jugador que no tiene mucho peso, es muy alto pero es finito, entonces yo creo que tiene que coger masa y hacerse más duro ahí abajo. Resta menos de 2 minutos para que arranque el partido aquí en el pabellón Juan de la Cierva de Getafe. Y podemos ver cómo calienta Lucentum Alicante. Un Lucentum que viene de ganarle a Saskibaldi Taldea por 7-7-7-5, partido ajustado. Sí, yo creo que fue casi el más ajustado, porque los otros dos lo ganó con comodidad por más de 20 puntos en ambos partidos. O sea, es la segunda visita de Lucentum Alicante a la Comunidad de Madrid. También visitó en la segunda jornada el CEBA Guadalajara, al que ganó casi por 20 puntos, 5-7-7-6. Y veremos cómo afronta el reto el conjunto entrenado por Pedro Luis Cruza. Va a arrancar el partido. Tenemos quintetos. Parece que por Getafe van a salir Roland Smith. A ver si nos lo confirman. Sí, sale el propio Roland Smith. Sale Rubén Martínez. Sale Walter Jr. Sale Nick Spires. Y sale Aaron Tomei. Aaron Tomei, que la jornada pasada debutó, que todavía no había hecho con este Fuenlabrada. Y la verdad que tuvo buenos puntos, 18 minutos, 17 puntos para un 7 valoración final.
Y por parte de Lucentón Alicante salen Javier Marín, Alejandro Navajas, Joan Pardina, Samuel Domínguez. Y Adrián Fuentes. Minuto de silencio en la memoria de José Luis Agos. Y hay que decir que en el micrófono inalámbrico tenemos a Elena Rodríguez. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal lo ves desde ahí abajo, Elena? Bien, bien, por ahora pues eso, que a ver si nos centramos un poco más que los otros partidos y se centran un poco más en las pérdidas, que creo que es un factor importante en este partido. Balón para Nick Spires en el poste, ya la tiene en juego Club Baloncesto Getafe. El movimiento de Nick Spires recuperaba posesión Lucentum Alicante. La tiene Adrián Fuentes. Continúa Adrián Fuentes en la penetración. Balón a la esquina. 5-4. Joan Pardina. Y hay falta personal de Roland Smith sobre Joan Pardina. Y no hemos dicho que los árbitros que nos acompañan hoy son Susana Gómez López y José Ramón Martínez Rodríguez. Tiene Alejandro Navajas. Quedan 8 segundos de posesión a Lucentum Alicante. La tiene Adrián Fuentes, que tiene que ir buscando aro. Ya tiene Lucentum Alicante. Posesión para Javier Marín. Tiene Javier Marín y le indican falta personal a Rubén Martínez. Armando siempre les pide tanta intensidad que al final acaban cometiendo muchas faltas. Faltan todavía 4 minutos 44 segundos y Getafe ya está en bonus por 0 faltas de Lucentum. Tiene Adrián Fuentes. Este para Javier Marín. Qué buen pase Javier Marín. Y buena canasta de Samuel Domínguez. 12-8. La tiene Aaron Toomey. Aaron Toomey el bloqueo con Nick Spires. Continúa Aaron Toomey. Busca Bubacar Munguro, que puede penetrar. Dobla bien el balón para Nick Spice de 5 metros. Canasta de Nick Spice. Para defender los postes de Lucentum. Mucha ventaja atlética de Samuel Domínguez sobre Nick Spice. Y cambio de base ahora. Que decías tú antes que si ibas a ir Sebas a pista para asumir responsabilidades defensivas. Les recordamos que este partido lo patrocina Turía de Seguros. Y Nerea, de momento, buenas sensaciones del Club Baloncesto Getafe. Sí, yo creo que han salido muy enchufados y quizá ni ellos esperaban ir en el primer cuarto por arriba en el marco. Sí, quizás es algo que pagan por juventud. La concentración es una de las cosas que más se pagan y en ellos es evidente en defensa. Se va a poner el balón en juego. Restan 3:26 para llegar al final del primer cuarto. Cuando entra Víctor Moreno en Club Baloncesto Getafe. Recibe Sebas, defendido por Adrián Fuentes. Continúa Sebas. Se va buscando a Nick Spires, se levanta otra vez 5 metros, esta vez no. Buen rebote ahora para Joan Pardina, ataca Lucentum Alicante, la tiene Javier Marín, en la penetración muy fuerte Javier Marín. Y no, buena defensa de Víctor. Y al final recupera la posesión, la salva.
cuando entran Cody y Sergio Vidal por parte del Lucentum Alicante. Se sientan Alejandro Navajas y Joan Pardina. Y Lucentum que se planta en zona. Recibe Nick Spires al poste. Spires a punto de perderla, se queda sin bote. Abre bien para Boubacar de tres. Triple de Boubacar Munguro. De momento la primera que ha tenido Boubacar la ha metido 1-7-1-1 en el marcador 2-11 para llegar al final del primer cuarto. La penetración, balón a la esquina. Falla el lanzamiento, Cody intenta el palmeo, Cody otra vez, canasta de Cody. Y ahora Spikes sí que no puede poner excusas porque Cody es un jugador mucho más fino, más de sus características. Pero quizás sea mucho más intenso que Nick Spires. De ahí esos dos rebotes ofensivos que ha cogido. La tiene Roland Smith. Quita el tiro Roland Smith hacia adentro. No consigue anotar la bandeja. Rebote para Adrián Fuentes. Continúa Fuentes. Buen pase Fuentes. Buena defensa de Víctor Moreno. La tiene Sebas. Resta 1.24 de cuarto. La tiene Sebas. Sebas para Nick Spires. Muy lejos Nick Spires pisando. Segundo sí lo anota. 1-7-1-6. No coincide tiempo de posesión y tiempo de reloj por un segundo. Que le quedará a Lucentum Alicante para un último ataque. La tiene ahora Club Baloncesto Getafe. Bola para Víctor Moreno, buena mano en defensa ahora de Samuel Domínguez, que a punto está de recuperar la posesión para Lucentum Alicante. Una buena juego, recibe Sebas, le quedan 10 segundos de posesión, 9-8, Sebas. Balón a un canastón ahora de Sergio Mendiola. Le quedan un segundo, cero, tiene que lanzar. No encuentra aro ese lanzamiento de Javier Marín y acaba el primer cuarto, 19-16. Los árbitros ahora han bajado un poco el listón porque para mí en esa última canasta de Sergio Mendiola había también falta y ahora los jugadores del Lucentum se quejaban de otra posible falta. Bueno, falta sobre la bocina que generalmente no se suelen pitar. Y Sebas que continúa en pista. Por parte de CB Getafe, cuando hay falta ahora de Víctor. Parece que a Armando le habrá gustado más las decisiones que tomaba Sebas que Aaron Tommy. Va a poner la bola en juego desde línea de fondo, Lucentum Alicante. La tiene Kobe. Kobe para Javier Marín. Javier Marín en la penetración muy fuerte. Javier Marín abre para el otro lado. Javier de tres. Triple de Sergio Vidal. Triple de Lucentum Alicante que empata el partido a 19. Balón para Walter que fita el triple. Este para Sebas. Balón para Adrián Fuentes y hay falta personal de Sebas. Falta personal de Sebas en la segunda de equipo. De Víctor Moreno esta vez. Y se retiran el propio Víctor Moreno y Sebas. Y entran Aaron Tommy y Rubén Martínez. Sergio Vidal de tres. Hierro el rebote, se lo queda Rubén Martínez. Muy precipitado ese triple de más de 8 metros. Y Armando que le pide calma a los suyos. La tiene Aaron Tommy. A la esquina para Rubén Martínez de tres. No, el rebote ofensivo se le queda Sergio Mendiola. Que no. La pelota la tiene Lucentum Alicante. Con pase para Javier Marín. Pasada.
el juego interior de Getafe cargándose muchísimo de faltas y por eso debuta ahora Aramburu. Sí está consiguiendo anotar desde el tiro libre en este partido. La línea de tiros libres, Daniel Adriasola. Adriasola, el primero cortísimo. El segundo también, buen rebote ahora de John Aramburu. La tiene Aaron Tumi, este para Ronald Smith, balón a la esquina. Falla el triple Víctor Moreno, el rebote se lo queda finalmente Lucentum Alicante. Víctor Moreno, que todavía no ha conseguido anotar en este partido, está un poco desacertado en los tiros que está realizando. La posesión ahora Lucentum Alicante, la penetración. Busca lanzamiento exterior. Triple de Sergio Vidal. Que busca mucho penetrar y doblar a las esquinas. Baja este para Hernández. Continúa Hernández en la penetración. Dobla bien ahora el balón a la esquina. Corto el tiro. El rebote se lo queda John Aramburu. Intenta correr Aaron Tumi. Pero finalmente se para. Bloqueo con John Aramburu. Balón otra vez para Víctor. Víctor Moreno se levanta otra vez de dos, esta vez no entra, el rebote es para Lucento en Alicante. Buscando mucho a Víctor en estos ataques, Club Baloncesto Getafe. Sí, quizá debería coger otra vez más la responsabilidad Roland Smith, aprovechando que está ahora en pista. La tiene Boacar de tres, falla el tiro y hay falta personal de Víctor Moreno. Y Armando que se cabrea porque cuando Getafe juega tan rápido y a correr empieza a fallar y es cuando llegan los problemas atrás, más y de los que tiene en el estático todavía. Y sirenía de tiros libres Sergio Vidal. Se sienta Víctor Moreno, al que le pide cabeza Armando. Vuelve a pista Rubén Martínez. Anota el primero Sergio Vidal. Y Elena, ¿cómo está Armando? Bueno, para Alejandro Navajas, este para Javier Hernández. Recibe otra vez Alejandro Navajas. Tiene que buscar ahora ya Navajas. 5 segundos, 4, Navajas muy forzado. Falla el rebote, se lo queda finalmente Cody. Lo salva. Balón para Navajas. Y Lucentum que se queda a la última posición del cuarto. La tiene Javier Marín. Ahí falta personal en ataque. Bien defendido ahora. Yo creo que estaba clara. Por parte de Sebas. El mando que le grita a Rubén que saque él, que saque él. Restan 7 segundos para llegar al descanso. Posesión para el Club Baloncesto Getafe, que pierde de 1 ante Lucentum Alicante. Ante el líder de esta Deco Plata. Por primera vez en todo el partido se pone Getafe por detrás. Bueno, juego Rubén Martínez, balón para Sebas, esta para Rubén Martínez. Rubén Martínez que corre y hay falta personal. Bien hecha por parte de Lucentum, que todavía no estaba en bonus. A partir de ahora ya sí que serán 2 tiros. Le restan 4 segundos, 3 décimas a este segundo cuarto. Intenta recibir Sebas, recibe Sebas. Sebas se la va a Rubén Martínez de 3. Hierro. El palmeo de John Aramburu tampoco entra y estaba fuera de tiempo. Llegamos al descanso. Aquí el pabellón Juan de la Cierva de Getafe. Marcador Getafe 29, Lucentum Alicante 30.
Va a arrancar ya la segunda parte aquí en el Juan de la Cierva entre el Club Baloncesto Getafe y el Lucento Alicante. De momento, uno arriba para los visitantes. ¿Cómo está la zona banquillos, Elena? Pues nada, por ahora salen bastante concentrados todos. Lo importante es este tercer cuarto para que no bajen los brazos y que el Lucento no se vaya, porque como se vayan en este cuarto va a ser difícil recuperar las distancias. Así que nada, Sebas con el balón y a ver qué pasa en este cuarto. Gracias, Elena. Ya ha empezado este tercer cuarto, la tiene Sebas. La tiene Club Baloncesto Getafe. Tiene Rubén Martínez para el triple de Sebas, no entra, rebote largo, se lo queda Adrián Fuentes. Y Getafe que salió con el mismo quinteto que la primera parte, solo que cambiando de base, Aaron por Sebas. Gusta el triple, hierro, el rebote es para Sebas. Y Lucentum que sigue buscando esa penetración y extrapas para afuera. Pasa que de momento está poco acertado en el tiro exterior. La tiene Rubén Martínez. Rubén Martínez para Nick Spires. Y puede atacar Nick Spires. Hay falta personal. En ataque le pitan a Roland Smith. Salió bastante despedido el jugador alicantino. Y Roland Smith que se va al banquillo con 4 faltas personales. Vuelve a cancha Walter Jr. Pues esos son problemas para Getafe. Tiene la bola ya Adrián Fuentes, la tiene Lucentón Alicante. Este para Samuel Domínguez. Continúa Adrián Fuentes. Problemas ahora para en el ataque de Lucentón Alicante. La tiene Samuel Domínguez. Ataca Walter Jr. Samuel Domínguez. Falla el rebote. Se lo quedó arriba Bouakar. La tiene Rubén Martínez, buena, falla Rubén Martínez, el rebote para Nick Spires, anota Nick Spires. Anota Nick Spires, que es su octavo punto. Bien Javier Marín, ahora a la esquina, otra vez el triple, esta vez sí, triple de Joan Pardina para Lucentum Alicante. La tiene Sebas, este para Walter Jr. Walter Jr. busca a Sebas, a punto de cortar el pase a Javier Marín. Ataca a Sebas, buen pase, corta bien, buena mano abajo. Ahora en defensa de John Pardina. Balón ya para Adrián Fuentes. John Pardina. Balón para Alejandro Navajas. Alejandro Navajas que va a atacar a Nick Spires. Ataca Alejandro Navajas. Tiene que doblar el balón. A punto de perderlo Adrián Fuentes. Se tiene que levantar de tres. Falla. A punto de anotar Adrián Fuentes. Y el rebote es para CB Getafe. Y Navajas que le va a atacar bastante a Spikes porque está con tres. Y la cuarta sería problemas para Getafe, que tendría sus dos postes titulares en el banquillo. La tiene Sebas. Sebas, balón arriba para Nick Spires. A punto de perderla y le indican falta personal. Sacó petróleo de donde no había nada que hacer porque estaba rodeado de tres jugadores. Sacó petróleo, como bien dices ahí, Nick Spires. Primera falta personal de equipo de Lucentum Alicante. Va a poner la bola en juego Sebas. No, es Nick Spires que finalmente la pierde. Recupera Lucentum Alicante, la tiene Javier Marín. Continúa Javier Marín. Marín, hay falta personal en ataque. No, se la pita finalmente a Bouakar. No, al final, sí, falta en ataque. De Navajas, del jugador del Lucentum Alicante, que se retira ahora al banquillo. La tiene Sebas. Sebas reclama un codazo en la cara el jugador de Lucentum Alicante. La tiene Bouakar para Sebas. Va a recibir Rubén Martínez. Rubén Martínez bloqueó con Nick Spires. Rubén Martínez va a encontrar bien a Nick Spires, que se cuelga del aro. Buen pick and roll ahí de Rubén Martínez y Nick Spires. Y Club Baloncesto Getafe, que lleva prácticamente todo el partido en individual. Sí, en el centro hemos visto
cambio de defensa, han estado en la zona 2-3 un rato, pero Getafe no varía, sigue en individual. Yo creo que Armando es un entrenador que le gusta mucho más la intensidad que ofrece una defensa individual que en zona, que es como un poco más reservada. Y partiendo de que tiene un equipo muy joven, quizás saque más ventaja en esas defensas. Se va a la línea de tiros libres Javier Marín. Y el árbitro que obliga a Adrián Fuentes a retirarse por tener sangre por el codazo que le dio antes Sebas. Entra Javier Hernández en pista. Va Javier Marín con el tiro libre, va con el primero, dentro. Va Javier Marín con el segundo. Este lo falla, el rebote largo, se lo queda Samuel Domínguez y vuelve a empezar otra vez Lucinto Galicante. Vale para Samuel Domínguez. Este para Javier Hernández. Este para otra vez para Javier Marín, que va a penetrar muy fuerte Javier Marín. Y se acabó la posesión. Y el reloj de 24 que creo que se ha roto. Se ha estropeado. Entiendo las quejas del entrenador de Lucentum, porque si no avisaron de esos 10 segundos que faltaban. Vamos a preguntarle a Elena que, de qué sé, qué motivos alegaba el entrenador de Lucentum Alicante. De nada, que se había ido la pantalla de arriba, pero la mesa aseguran que ellos habían avisado el tiempo. Lo que pasa es que no se ha escuchado desde la pista. Pues esos son los problemas que tiene el partido. Ahora parece que vuelve a funcionar el reloj de posesión cuando anota Club Baloncesto Getafe, que se vuelve a poner por delante del marcador. 3-5, 3-4, 5-52 para llegar al final del tercer cuarto. La tiene Lucentum Alicante. La tiene Joan Pardina. Está Javier Marín por los suelos. La tiene ahora Guillén, a punto de recuperar a Rubén Martínez. Se la juega Javier Marín de tres. Triple de Javier Marín desde 7 metros. Javier Marín, que está haciendo un auténtico partidazo. Yo creo que es hasta ahora el jugador más completo de Lucentum y del partido en general. 11 puntos para Javier Marín. La tiene Rubén Martínez. Este se la juega Aaron Tume de 3. No, el rebote se lo queda Joan Pardina. Posesión para Lucentum Alicante. Tiene Javier Hernández. La hace un 2 contra 1. Consigue salir bien de la presión. Bueno, mal control ahora por parte de Eduardo Guillén. La tiene otra vez Javier Hernández. Le quedan 5 segundos de posesión. 4. Intentaba la puerta atrás. Buena mano en defensa. Recuperaron Tome. Aaron Tome encuentra bien. ¡Qué mate acaba de hacer Boubacar Munguro! Muy bien visto ahí la llegada de Boubacar por parte de Aaron, que era la mejor opción. Llegó un tráiler de mercancías contra el área de Lucentum Alicante. Cuando hay falta personal ahora. Y será la cuarta de Spikes, que lo normal sería que se fuera al banquillo. Sí, la cuarta de Spikes, con 4 también está Roland S. Smith. En el Club Baloncesto Getafe. Problemas para el conjunto Armando García. Sale Sergio Mendiola por parte de Getafe y sale Kobe y vuelve también el base Adrián Fuentes, recuperado del golpe que se había dado con el Sebas. Recibe Cody. Este ya para Adrián Fuentes. Adrián Fuentes se bloqueó con Cody. Adrián Fuentes intenta buscarlo adentro, no lo consigue. Se queda sin bote. Quedan 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Se va a comer la bola. Se la comió. Se comió la posesión Lucentum Alicante. Buena defensa del Club Baloncesto Getafe. Y si hay algo que le guste más a Armando es defender y acabar una posesión de 24. Ya tiene a volar un Tume, ataca el Club Baloncesto Getafe. Ha entrado Sergio Mendiola cuando se la juega Aaron Tume de 3. Triple de Aaron Tume. Segundo triple de Aaron Tume y desde 8 metros. Quizás no sea la mejor elección en ataque, pero lo ha convertido Aaron Tume. 3 arriba, Club Baloncesto Getafe. Cuando hay falta personal. Y se la van a pitar a Walter Jr., que se va a colocar con 3 faltas también.
la tercera de Walter, como bien indicas. 3:46 para llegar al final del tercer cuarto. Es la cuarta de equipo de Club Baloncesto Getafe. Un cuarto más que se coloca pronto en bonus. Balón para Cody. Cody para Javier Marín. Te recibe Adrián Fuentes. Adrián Fuentes para Javier Marín. Javier Marín de tres. Triple de Javier Marín. Qué buena mano tiene este jugador. 14 puntos para Javier Marín. La tiene Aaron Toomey. Aaron Toomey para Rubén Martínez. Rubén Martínez el bloqueo con Walter. Ganchito corto. El rebote se lo queda propio Javier Marín. Buen pase. Y hay falta personal. Los jugadores de Lucentum que piden antideportiva. Y no está mal pedida si se, si se sigue la regla del último jugador. Y será la línea de tiros libres Samuel Domínguez. Empata 40 en el marcador. 3:13 para llegar al final de este tercer cuarto. Samuel Domínguez bastante discreto en este partido para lo que suelen ser sus números. Falla el primer tiro libre corto. Samuel Domínguez con el segundo. Otra vez corto. El rebote arriba para Walter Jr. La tiene Aaron Toomey. Aaron Toomey esta vez para Walter. Para Junior. La tiene otra vez Robert Martínez. Rubén Martínez para Walter Junior. Tienen que buscar aro. Le quedan 7 segundos. 6. La tiene Bubacar. Bubacar de 3. Bubacar de 3. A tablero. ¡Qué piedra de Bubacar! Castañas acaba de largar. Bubacar Monguro. Recupera posesión Lucento en Alicante. La tiene Adrián Fuentes. Balón para Cody dentro. Tiene que salirse a punto de perderla. Buena anticipación ahora en defensa de Bubacar. Bubacar se va a colgar. Falla el mate Bubacar Monguro. Falla el mate Bubacar Monguro, que le intentó anotar con tanta potencia que falló el mate. Bubacar va a 1000 revoluciones ahora mismo en el partido. Intentó la tiene Aaron Toomey de 3. Triple de Aaron Toomey. 3 de 3. ¿Y Elena de qué protestaba Armando en la banda? Protestaba la falta en el tiro, pero bueno, no la ha concedido el árbitro. Falla ahora el lanzamiento Lucento en Alicante y hay pie, recupera la posesión Club Baloncesto Getafe. A ver si esto le sirve como motivación y si viene un poco arriba. Restan 2 minutos, 4-3-4-0. 3 arriba Club Baloncesto Getafe. Vuelve Navajas y se retira al banquillo Kobe. También ha vuelto Joan Pardina por parte de Lucento en Alicante. La tiene Aaron Toomey. Aaron Toomey encuentra a Junior, a Walter Junior. Ha vuelto también Víctor Moreno. Se ha sentado Bubacar Monguro. La tiene Rubén Martínez. Rubén Martínez el bloqueo con Sergio Mangiola. Rubén Martínez se queda sin bote. Abre la esquina para Junior. Triple de Walter Junior. El defensor de Walter que está muy hundido en la zona pensando que no es un jugador que tire desde esa posición. Pero ya este nivel de Adeco Plata, dejar un jugador solo también es una temeridad. Buena intentada el palmeo, finalmente tampoco entra y el rebote finalmente. Dicen los árbitros que el balón es para Club Baloncesto Getafe. Y minuto perdido por Lucentum, nos imaginamos. Final de este tiempo muerto, Elena, ¿qué han dicho los entrenadores? Nada,
que sigamos con intensidad, que queda un minuto 17 y que tienen que seguir así. Armando, como siempre, les pide intensidad y desde el parte de Lucentum un poco más de concentración, que estos últimos triples por parte de Getafe les han minado un poco la moral. Pues intensidad, piden intensidad los entrenadores. La tiene Sebas. Sebas para Walter Jr., este para Mendiola. Mendiola dentro del poste, muy forzado, a punto de anotar Rubén Martínez. Le indican pasos. Digan pasos a Rubén Martínez. Dudosos. Cuando entramos ya en el último minuto de este tercer cuarto, 4-6-4-0, se lo estamos contando en Pasión Media Comunicación. Esta jornada 4 de la Deco Plata. Ante el líder invicto, el Lucentum Alicante y el Club Baloncesto Getafe. La tiene Javier Marín de 3. Triple de Javier Marín. Triple de Javier Marín, que si no me fallan las cuentas se va ya a los 17 puntos. Hay que decir que hay muy buena entrada hoy en este pabellón Juan de la Cierva. Sí, mejor entrada que el partido ante Cáceres Patrimonio de Humanidad. La tiene el balón Sebas, no consigue anotar, restan 20 segundos. Javier Marín a punto de perderla, la pierde Javier Marín, recupera la posición Club Baloncesto Getafe. Y se queja de una posible falta de Rubén Martínez. Y hablabas de la entrada también prevenida por el rival. Lucentum Alicante es uno de los partidos más, es uno de los equipos más atractivos que puedes ver en la Deco Plata. Me imagino que igual que cuando venga el Barça. Sí, el Fútbol Club Barcelona, que recordemos que está jugando este año en la Deco Plata. La tiene Víctor. Víctor para Rubén Martínez, este para Sebas. Balón dentro para Mendiola, intentaba el pase, no lo consigue. Tiene que buscar el lanzamiento de 3. No anota. Protesta una falta Joan Pardina y se acaba este tercer cuarto con el marcador del Club Baloncesto Getafe 46. Lucentum Alicante 43. Va a arrancar ya este último cuarto. Va a sacar de banda Lucentum Alicante. Marcador 46-43 favorable a Club Baloncesto Getafe. Va a poner la buena jugada Adrián Fuentes. Ya la tiene Javier Marín. Ataque Lucentum Alicante. Lucentum que tiene 10 minutos para intentar perder su imbatibilidad. Para intentar aguantar su imbatibilidad en esta Liga Deco Plata. Balón dentro y hay falta personal de Walter Jr. sobre Samuel Domínguez. Y será la cuarta también de Walter Jr. Tercer jugador del Fuenlabrada Getafe con 4 faltas. Problemas para los de Armando Gómez cuando busca lanzamiento. Hora de 2. El rebote poderoso de Samuel Domínguez que falla. Falla canasta fácil. Buena defensa de Nick Spires que a punto está de recuperar la posesión. Finalmente la tiene el Lucentum Alicante. Buena vez, mano de. Otra vez no había. De Nick Spires. Posición de 24. Se ha vuelto a poner ahora el. La tiene Sebas. Sebas este para Walter Jr. Otra vez para Aaron Tumey. Aaron Tumey que se la va a jugar él, ¿no? Se la finalmente a Sebas.
Sebas que tiene que empezar a buscar ahora, que en 5 segundos se lo busca Nick Spice de 5 metros. Falla otra vez, rebote. Se lo queda Alejandro Navajas. Ataca Lucento en Alicante. 9 minutos para llegar al final del partido. La tiene Javier Marín. Qué bien, Javier Marín. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué canasta de Javier Marín. Partidazo de Javier Marín. Y los jugadores de Getafe, que después de 3 cuartos y 18 puntos del jugador, deberían de saber que habría que empezar a defenderlo un poco. 4-6, 4-5, 8-45 para llegar al final del partido. La tiene Aaron Tumi de 3. No, no, el rebote largo se lo queda finalmente Sebas. Balón para Víctor Moreno, que finta el triple. Indica el entrenador del Lucento de Alicante que sin manos defiendan. La tiene Aaron Tumi. Continúa Aaron Tumi, el bloqueo de Walter Jr. Continúa Aaron Tumi se levanta de 3. Se sale, rebote arriba para Walter Jr. que falla. El rebote se lo queda otra vez Víctor. Víctor, que bien lo ha hecho, pero falla Víctor. Y el rebote indica lucha. Lucha y la posesión será para Club Baloncesto Getafe. Y ahora 3 rebotes ofensivos por parte de Getafe. Bastante dormidos los jugadores de Lucento. Va a poner la bola en juego Aaron Tumi. Este para Víctor Moreno. Víctor Moreno que finta. Víctor Moreno que se va. Se levanta Víctor Moreno. Hierro. El rebote largo. Se lo queda Lucento en Alicante. Tiene Lucento. A punto de perderla. La tiene Javier Marín. Para Javier Hernández. Este para Samuel Domínguez. El extra pass para la esquina. Triple de Sergio Vidal. Triple de Sergio Vidal. Y Lucento en Alicante que se vuelve a poner por encima en el marcador. Tiene Walter Jr. este para Aaron Tumi que finta el tiro y hay falta personal. La reconoce Alejandro Navajas. Es la segunda del jugador. Y vuelve a pista Roland Smith y se retira Walter Jr. Un Roland Smith que está con 4 faltas personales. Sí, Getafe yo creo que le está echando bastante menos. La tiene Sebas, coge la pelota Roland Smith. Roland Smith para Víctor Moreno. Circula por fuera Club Baloncesto Getafe. La tiene Aaron Tumi. Aaron Tumi, Aaron Tumi. Bien para Nick Spires, el ganchito. Canastón de Nick Spires. Buen partido de Nick Spires en ataque. Muy bien, el jugador cedido por el Fútbol Club Barcelona. Y le indican falta personal en defensa a Aaron Tumi sobre Javier Marín. Será la segunda. Es la segunda falta personal de Aaron Tumi. Va a poner la bola en juego Javier Hernández. La tiene ahora Javier Marín. Javier Marín que está capitalizando todas las últimas acciones ofensivas de Lucento Alicante. Y además ejercen bastantes ataques el de base. La tiene Javier Hernández en la penetración. Dobla bien el balón para Navajas. Navajas que finta el tiro. Tiene que buscar un segundo. Se come la posesión. Aplaude a Armando Gómez. Elena se desespera, el entrenador de Lucento en Alicante. Sí, se desespera. Que les pide que tiren, aunque sea o lo que sea. Pero que no se queden con la posesión en las manos. Es segunda o tercera vez que le ocurre esto al equipo alicantino. La tiene Roland Smith. Roland Smith en la penetración. Roland Smith intenta doblar el balón. Finalmente lo consigue salvar Víctor Moreno. Se queda sin bote Víctor Moreno, que va a tener que buscar ahora. Buscar a Víctor Moreno. Dan al canto el tablero. Muy mal ahora Getafe. Muy precipitado. Centrando toda la jugada en la misma zona del campo. Pata 48. Restan 6:32 para llegar al final del partido. Tiene Alejandro Navajas. Buena mano en defensa de Nick Spice. Arriesgándose con esa quinta falta. Cuando vuelve Boubacar Munguru, se sienta Sebas. Boubacar Munguru hoy mucho más discreto también. La tiene Navajas, la tiene Javier Marín. Hay falta personal en ataque. Se movió Samuel Domínguez en el bloqueo. Falta personal en ataque. Lo sabe y le está diciendo a Marín que espere a que llegue. Es la segunda falta personal de Samuel Domínguez. La tiene Aaron Tumi.
Rebote para Roland Smith. El bloqueo era con él porque se la juega de tres. Falla el rebote. Se lo queda finalmente Alejandro Navajas. Balón para Sergio Vidal. Otra vez Javier Marín. Javier Marín, que cambia el ritmo. Javier Marín, que bien Javier Marín. Qué canastón de Javier Marín. Haciendo slalom desde su propio campo. Reclamaba el banquillo del Club Baloncesto Getafe Pasos. No lo vieron así los colegiados. Y el Club Lucentum Alicante, que se vuelve a poner por delante en el marcador. La tiraron Tumi, a punto de perderla. Tiene Nick Spires. Nick Spires, bien Nick Spires. Intenta hablar el balón. Y da falta personal en ataque de Nick Spires, que se irá eliminado por faltas. Está bien colocado el jugador de Lucentum en la zona. Es la quinta falta personal de Nick Spires. ¿Y qué forma de irte al banco? En defensa, reservándote por no hacer la quinta, ya que al final la cometes en ataque. Entra en cancha Sergio Mendiola. ¿Cómo se ha vivido esa quinta falta personal de Nick Spires abajo, Elena? Ah, perdona, no os he escuchado. ¿Cómo se ha vivido esa falta personal de Nick Spires, esa quinta falta personal abajo? Pues con desesperación, porque el ataque está siendo un poco precipitado, los tiros son muy forzados y esta penetración ha sido pues un poco contra el mundo y ha sacado una falta en ataque que no les conviene para nada. Se ha quedado con una baja en el juego interior importante. Pues desesperación en el banquillo del Club Baloncesto Getafe, que se queda con Sergio Mendiola, comunica baza interior para lo que resta de partido, para esos 5:40 que quedan de partido. O sea, más Roland Smith está igual con 4 faltas y Walter Jr. igual con otras 4 faltas. Bueno, antes ha salido John Aramburu, pero parece que es como la ultimísima opción. El último recurso del Club Baloncesto Getafe. La tiene Alejandro Navajas. Navajas busca dentro a Samuel Domínguez. Ahora para Javier Hernández de 3. Hierro, el rebote. Lo tocó, dicen los árbitros, que el último Bubacar. Y tendrá 14 segundos de posesión y saque de fondo en campo atacante Lucentum Alicante. Cuando escuchamos a los 8 aficionados desplazados desde Alicante de Lucentum. Tiene Javier Hernández, este para Marín. Marín que finta, Marín que se va hacia adentro. Marín intenta el pase. Indican 3 segundos en zona. Y además yo creo que no fue de un jugador, sino que puede pitar los 3 segundos por parte de los 2 jugadores del Lucentum. Por lo pronto Alejandro Navajas había acampado ahí. Había puesto el camping y la tienda de campaña ahí en la zona del Club Baloncesto Getafe. La tiene Aaron Tumey. Y saca de banda. Tumey recibe Roland Smith. Este para Rubén Martínez. Rubén Martínez, el bloqueo. Continúa Rubén Martínez. Se queda sin bote. Balón para Roland Smith. Otra vez para Rubén Martínez, que se puede levantar. Se levanta de 3 Rubén Martínez. Hierro, el rebote largo. Se lo queda Lucentum Alicante. Y no quiso jugar largo, pero estaba el jugador número 24, Javier Hernández, corriendo el contraataque rápido hacia el campo del Getafe. Y muchos problemas en ataque del Club Baloncesto Getafe en este cuarto. Lleva 2 puntos en casi 6 minutos de juego. Está bastante atascado. Cuando busca el 2-1, casi lo consigue Samuel Domínguez, que se irá a la línea de tiros libres. Y la falta que le cae a Sergio Mendiola. Será la segunda. Y vuelve el base titular del Lucentum, Adrián Fuentes. Y se retira Javier Hernández. Adrián Fuentes, que vuelve para disfrutar y disputar los últimos 4:25 que quedan de partido. Va con el primero Samuel Domínguez, anota. Llevaba 0-2 en tiros libres, el primero que anota en el partido. Va con el segundo, este no la anota y hay falta personal en el rebote de Roland Smith, que aparte se irá eliminado por faltas también. Es la quinta falta personal también de equipo de Club Baloncesto Getafe. Irá a la línea de tiros libres Alejandro Navajas. Pues se retira y entra Víctor Moreno. Un quinteto ahora con bastante menos centímetros de lo que suele ser habitual. Navajas el primero. Llorando acaba entrando ese tiro libre.
y Lucentum, que ya está 4 puntos por encima del marcador. Es la máxima para Lucentum, pueden ser 5, ¿no? Falla el segundo tiro libre, el rebote es para Abubakar. Balón para Rubén Martínez. La máxima para Lucentum en el partido, 4 arriba, la tiene Rubén Martínez. Rubén Martínez para Víctor Moreno. Este para Abubakar, Abubakar que finta, Abubakar sigue, Abubakar para Víctor, Víctor en la penetración, Víctor dobla el balón, usa la jugada de 3, Rubén Martínez, triple de Rubén Martínez, que rompe el parcial. Getafe que se coloca a 1 y el público que vibra. Y parece que ha despertado el público aquí del pabellón Juan de la Cierva con ese triple. Busca el tiro, qué canasta, acaba de anotar Sergio Vidal y hay tiempo muerto solicitado por Armando Gómez. Con 5-4, 3-41 para llegar al final del partido. ¿Cómo están los banquillos, Elena? Pues está un poco caldeado el ambiente. Piden paciencia, que todavía queda mucho partido y que no se precipiten en las jugadas. Paciencia, paciencia pide Armando a los suyos. Recordamos 3-41 para llegar al final del partido. 3 arriba, Lucentum Alicante. Veremos si la juventud ahora no le pasa factura a este Getafe. A voltar un Tumi. La tiene Aaron Tumi, este para Rubén Martínez. Continúa Rubén Martínez. Rubén Martínez el bloqueo. Balón para Víctor Moreno de 3. No, no entra el triple de Víctor Moreno. Rebote ofensivo para Víctor. Digo, para Rubén Martínez, que inicia la penetración. Busca Víctor Moreno, este para Aaron Tumi. Y buena ayuda en defensa. Que bien ha llegado ahí Adrián Fuentes. Víctor y Aaron ahora jugando en muy pocos metros. Y era muy fácil llegar a esa ayuda. Va a poner la bola en juego. Parece que el reloj de posesión otra vez se ha apagado. Está fallando bastantes veces este partido. Tiene que buscar un lanzamiento ya de Rubén Martínez. Rubén Martínez que se queda sin posesión. Se acabó la posesión, Rubén Martínez. Se acabó la posesión. Armando que le decía que estaba avisado. Y los 8 aficionados de Lucentum que se vienen arriba para animar en estos últimos minutos a su equipo. Un saludo también a la gente que nos esté escuchando desde Alicante, que esté viendo el partido por Pasión Media Comunicación. La tiene Adrián Fuentes. Adrián Fuentes definido por Aaron Tumi. Continúa Adrián Fuentes, se queda sin bote. La posesión para Sergio Vidal y hay falta personal en ataque. Y le va a caer a Alejandro Navajas en el bloqueo. Segunda falta en ataque que le pitan al Lucentum en un bloqueo. Causa también del aumento en la intensidad del partido. Además el público ha descubierto que si pataleas en las gradas hace ruido y esto ya es una olla a presión. Ya tiene Rubén Martínez, balón a la esquina para Abubakar de 3. Triple de Abubakar Monguro que empata el partido. ¿Y en qué momento va a despertar Abubakar? Y un público que estamos viendo que principalmente son gente joven. Mucho niño hoy. Mucho niño. Hay falta personal sobre Alejandro Navajas que se irá a la línea de tiros libres. Falta que le caiga a Víctor Moreno. Su cuarta falta.
problemas también para el chaval, para el junior. Y el otro junior, David Cuellar, que no ha disputado minutos. Navaja se anota el primero y un Víctor Moreno que podemos decir ya que se ha sentado en el equipo de Club Baloncesto Getafe. El año pasado ya disputó casi todos los partidos y yo creo que este año cuenta más para el Les Plata que incluso para su propio equipo junior. Ha anotado los dos Alejandro Navajas, que se va al banquillo. Vuelve Joan Pardín a pista. 2:29 para llegar al final del partido. La tiene Víctor Moreno, este para Rubén Martínez. Continúa Rubén Martínez hace la penetración, dobla el balón para Víctor. Víctor fuerza, Víctor para Rubén a la esquina, Rubén. Se le sale el triple a Rubén Martínez. Rebote para Samuel Domínguez, ataca Lucente, un Alicante. La tiene Javier Marín muy forzado. No entra la canasta de Javier Marín y tendrá tiros libres. Y la falta que le cae a Boubacar. Un Javier Marín que tiene un primer paso poderosísimo en las penetraciones. Estamos viendo que, como tú dices, con su primer paso se planta prácticamente debajo del aro. Vital Marín para el Lucente una día de hoy. Anota el primero Javier Marín. 5-4, 5-7, 3 arriba, Lucento en Alicante, 2-0-3 para llegar al final del partido. Va Javier Marico y segundo, también lo anota. Lo tiene ya Club Baloncesto Getafe. Y las posesiones que empiezan a ser importantes. Tiene Rubén Martínez. Se queda sin bote, balón para Walter Junior. Este para otra vez Walter Junior, que pierde la bola, buena defensa. Muy flojito ahora ahí, Walter. La tiene Lucento en Alicante. Queda anotar, tendría medio partido en el bolsillo. La tiene Javier Marín, buena defensa, buena anticipación y buen robo de Walter Junior. Recupera la CB Getafe, la tiene Víctor Moreno. Y hay falta personal sobre Víctor. Es la cuarta de equipo de Lucento en Alicante. Y propia del propio Javier Marín. La segunda del jugador. Resta 1:25 de partido. Recordamos que este partido lo patrocina Sure Service, su corredoría de seguros, cuando entra el mopero para secar la pista después de esa caída de Víctor Moreno. Parece que no está contento del todo la colegiada Susana Gómez López. Y se retira Vidal y entra Javier Hernández otra vez. Juega ahora Lucentum con dos bases en pista. Para compensar la poca estatura que tiene el quinteto de Club Baloncesto Getafe, la tiene Rubén Martínez con buena penetración. ¡Qué canastón de Rubén Martínez! Que pone a 2 a Club Baloncesto Getafe. 1:16 para llegar al final del partido. Y esta defensa es clave para los intereses del conjunto local. La tiene Javier Hernández, balón dentro. La tiene Samuel Domínguez. Divide el balón para afuera, se levanta de 2. Hierro, el rebote arriba para Boubacar Munguro. La tiene Aaron Tumey que finta. Aaron Tumey de 3, hierro, el rebote finalmente, se lo queda Lucento en Alicante. Quizá un tiro muy precipitado y yo creo que Armando se lo está diciendo. Triple muy precipitado de Aaron Tumey, tiene Lucento en Alicante, restan 38 segundos de partido, va a defender esta jugada Club Baloncesto Getafe. Y los árbitros que indican falta personal. Y Armando sí. Que se pilla un mosqueo sobre Javier Marín. Tercera falta de Boubacar y dos tiros para Marín. Parece mal cliente para los tiros libres. ¿Cómo está el banquillo del Club Baloncesto Getafe? ¿Cómo está Armando, muy Elena? Muy cabreado con esta falta porque les proporciona dos tiros libres que se pueden ir a 4 y ya sería más complicado acercarse. Parece que tenemos problemas para escuchar a Elena y es que el ruido en el pabellón es ensordecedor. Anotó el primero Javier Marín.
También anota el segundo, 4 arriba, Lucentum Alicante. Y tiempo muerto en la pista. Fin del tiempo muerto solicitado por Armando Gómez. ¿Qué han dicho los banquillos, Elena? Nada, que sigan con mucha concentración, que todavía quedan varios ataques y por parte de Lucentum, que jueguen sin meter manos y sin faltas tontas, y por parte de Getafe, que hay que arriesgarlo todo. Evitar las faltas es la consigna en Lucentum. Gracias, Elena. No quiere canastas, no quiere puntos fáciles en contra el entrenador del Lucentum Alicante. Además están en bonus ambos equipos, o sea que cualquier falta sería un regalo de 2 puntos. A punto de recuperarlo ahora Lucentum Alicante. Y dificultades Getafe ahora para poner el balón en el juego. Puede poner la bola en juego Rubén Martínez, intenta recibir Boubacar, no lo consigue. Ahora sí recibe Arontume y ataca a... Club Baloncesto Getafe, Arontumi se va hacia adentro, Arontumi divide, que bien ha movido ahora el triple, falla Víctor Moreno y hay falta en el rebote sobre... Una pena ese triple Víctor Moreno, Arontumi, que hoy no está teniendo su mejor día en el tiro. Pero Lucento que le acaba de regalar 2 tiros libres a Club Baloncesto Getafe, además, lo contrario de lo que pedía Pedro Luis Cruza. Además un Tumey que es el más bajito ahora en la cancha y yo creo que era el menos peligroso para coger ese rebote. Anota el primero Aaron Tumey. Va con el segundo Aaron Tumey. También lo anota, se pone a 2. Restan 23 segundos de 3 décimas y tiene que hacer falta. Hay falta personal de Boubacar Munguro sobre Adrián Fuentes, que se irá a los tiros libres. Intentaban una zona press, pero al final Boubacar pecó y echó la cadera para adelante. De Boubacar es la segunda. Segunda falta personal de Boubacar. Los tiros libres a Adrián Fuentes. El primero a la nota. 5-8-6-1. 20 segundos, 7 décimas para llegar al final del partido. Y Armando, que el segundo también lo anota Adrián Fuentes y hay tiempo muerto en pista. Fin del tiempo muerto solicitado por el Club Baloncesto Getafe. ¿Qué ha dicho Armando, Elena? Nada, todavía continúan el banquillo y que nada, que hay que arriesgarlo todo, que es ahora o nada. Que sigan para adelante y que no hagan faltas como las de ahora, que intenten robar el balón pero sin meter la mano. Gracias, Elena. Es un todo o nada. Está posesión para el Club Baloncesto Getafe. 20 segundos, 7 décimas, 4 abajo. No sé si buscarán un triple...
Recibe Boubacar, Boubacar para Víctor Moreno, se levanta de tres. Triple. Triple de Víctor Moreno que pone a uno a Club Baloncesto Getafe. Triple dificilísimo que tenía el jugador completamente encima. Un triple que coloca a uno y a falta de 17 segundos una décima. Veremos cómo plantea el entrenador del Lucentum Alicante, sobre todo este saque. Porque bueno, sabemos que saca en campo de ataque. O sea, tiene cuartos de campo. Pero ya no tienen la tranquilidad de ese colchón de 4 puntos que te da siempre. Bueno, Getafe me imagino que intentará defender sin hacer faltas. Recordar el cambio de normas este año, que si hay una falta sin balón de por medio es falta antideportiva sancionada con 2 tiros libres. Dato bastante importante a la hora de la presión que pueda ejercer Getafe ahora en el saque de Lucentum Alicante. Elena, ¿qué ha comentado el entrenador de Lucentum Alicante, Pedro Luis Cruza? Apuesta por jugar alguna puerta atrás y si no es posible, pues fluidez en el juego, pero sobre todo que no hagan ninguna falta si pierden el balón, ya que no quiere que darles la oportunidad de tirar tiros libres al Club Baloncesto Getafe. Una puerta atrás, veremos si es capaz de conseguirla ahora Lucentum Alicante. También el básquet averaje es importante luego para la vuelta y a la hora de la clasificación. Sí, bueno, pero visto lo que estamos viendo en este principio de temporada, hay dudas de que estos dos equipos lleguen a jugarse algo entre ellos. Va a poner la bola en juego, a punto de comérsela, recibe Javier Marín, hay falta personal. Falta personal sobre Joan Pardina. Falta de Víctor Moreno. Falta sobre Joan Pardina, que será la línea de tiros libres, y Víctor Moreno, que se va eliminado por faltas. Y Armando, que se mosquea con él. Normal que se mosquee. Han eliminado a uno de los posibles lanzadores de tres más fiables que tiene la plantilla. Sí, aunque no, hoy no era su día, hemos visto que justo en el momento clave ha metido el mejor triple que podía anotar. Y con Víctor Moreno ya son tres los eliminados en el Club Baloncesto Getafe. Los tiros libres va el primero, lo anota Joan Pardina. Lucentum, que no le está temblando nada la mano en los tiros libres, está teniendo muy buenos porcentajes. Excepto sus hombres exteriores, todo el equipo perfecto en el partido. Cuando falla el segundo, 13 segundos, 6-1, 6-3, 2 arriba, tiene el tiro Club Baloncesto Getafe para empatar o ganar. Latina Runtume y se queda sin bote, puede cometer pasos, no. Balón para Rubén Martínez. Rubén Martínez la puede dejar. Falla y se acabó el partido. Gana Lucentum Alicante. Ha fallado la bandeja para empatar el partido Rubén Martínez. Además lo había hecho muy bien, había dejado al defensor que le salió atrás y falló lo más fácil y lo que no se puede fallar, pero y falló un golpe bastante fuerte para el Getafe, que había plantado un buen partido. Y el jugador más veterano del Club Baloncesto Getafe, el capitán, es el que ha fallado esa última penetración. Armando, que se retira el primero del campo con la cabeza cabizbaja. No ha estado mal planteada su última posesión. Quizás Aaron Tumi tenía que haber soltado antes la pelota. Sí, yo creo que si hay que echar la culpa a alguien, puede decirlo así, quizá retuvo bastante el balón y de hecho estuvo a punto de comérsela o de acabar perdiéndola. Pues recordamos el marcador. Club Baloncesto Getafe 61, Lucentum Alicante 63. Un Lucentum Alicante que continuará en la cabeza de la clasificación invicto. 4 de 4. Y un Club Baloncesto Getafe que suma su tercera derrota consecutiva y se hunde en la tabla. Es todo, un saludo, buenas tardes. Cuando tenemos... No, me dicen que no nos despedimos aún. Estamos esperando a ver si tenemos protagonista. Ponemos música mientras tanto. We'll be right back.
Vamos a ver si nuestra compañera Elena consigue entrevistar a alguno de los protagonistas de Lucentum Alicante. Porque Getafe ha salido disparado para el vestuario. Me imagino que ha sido, no ha sido la forma correcta de acabar el partido, pero bueno, siempre hay que atender a los medios que venimos a darles voz. Perder siempre es duro y más cuando eres un equipo tan joven como, como Club Baloncesto Getafe. Le damos paso a Elena, que está con Javier Marín. ¿Me oís? ¿Bien? Vale, enhorabuena por el partido. ¿Cómo veía, esperabais este resultado aquí en casa de Getafe? ¿Estáis invictos? La verdad que no esperábamos este resultado. Veníamos con muy buenas sensaciones y no esperábamos este partido tan trabado, pero bueno, sabíamos que Getafe es un equipo muy físico y que bueno, no nos lo iban a dar regalado, pero ha sido un partido bonito. MVP del partido, podríamos decir. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito de vuestra victoria? Sobre todo saber sufrir en los malos momentos, que han sido dos en el primer cuarto y en el tercer cuarto, y bueno, yo creo que la clave ha sido no bajar los brazos en esos momentos y tirar para arriba y seguir sumando. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Eran las palabras de Javier Marín, que indicaba la capacidad de sufrimiento que ha tenido en este partido Lucentum Alicante. Y ahora vamos a tener al director técnico del CB Getafe, Iñaki de Miguel. Hola, hola Iñaki. Bueno, como una pena esta última posesión, que se ha salido de aro. ¿Qué crees que ha sido el problema de Getafe este partido? Bueno, una pena, como dices tú, esta última posesión, que ha penetrado solo Rubén y ha sido un fallo, bueno, pues es lo que tiene, ¿no?, este deporte. Han estado muy acertados en el último cuarto en tiros libres, han anotado yo creo que, no sé si los últimos 20 puntos, no sé qué porcentaje, pero muchísimo ha sido tiros libres y ha tenido muchísimo acierto. Entonces, bueno, nos ha hecho mucho daño desde la línea. Demasiada intensidad, tres eliminados por parte de Getafe y también un poco precipitación en el juego, demasiadas pérdidas quizás. Ha habido pérdidas, pero efectivamente, bueno, ha habido intensidad, pero ha habido mucha falta y hemos perdido jugadores importantes antes de tiempo. En la primera parte no hemos tenido mucho acierto desde fuera, hemos estado tirando mucho desde fuera sin acierto. Pero bueno, el equipo después de la derrota de la semana pasada ha reaccionado y bueno, pues ha dado la cara con un gran equipo como es Alicante. Y por último, ¿cómo enfrentáis la semana que viene? Bueno, pues a seguir trabajando. Esta semana ha sido una semana dura de trabajo para corregir muchos errores. Y bueno, pues el equipo, bueno, es un equipo joven, hay mucho trabajo por delante y bueno, pues a mí me gusta el equipo como el carácter que ha mostrado hoy. Muchas gracias y a ver si hay más suerte la próxima vez. Gracias. Vale, pues hasta aquí. Hasta luego. Palabras de Iñaki de Miguel. Gracias, Elena, por el trabajo. Y decía el esfuerzo del equipo, que hay que trabajar durante la semana. Veremos cómo reacciona Getafe después de esta mala racha. Me imagino que moralmente es un duro golpe y sobre todo más para Rubén, que encima es el jugador que ahora coge las responsabilidades del equipo, pero no les queda otra. Es un equipo muy joven, como ha dicho Iñaki, y tienen que seguir trabajando y cogiendo experiencia en la liga. Bueno, es todo desde aquí. Agradecer el trabajo a todos los componentes del equipo. Recordamos el marcador, victoria de Lucentum Alicante aquí en el Juan de la Cierva de Getafe ante el Club Baloncesto Getafe 6-1-6-3. Y es todo, nos vemos en 15 días aquí, en Pase en Media Comunicación. Hasta luego.